Con Deportes en Casa, con la segunda entrevista. Ahora tenemos a Framber Valdez, lanzador de los Astros de Houston. Vamos a invitarlo para que se una a la entrevista. Saludos, Nadiel, FJC2506, Haidam, siempre apoyando, gracias. Vamos a esperar que Framber Valdez se conecte. Le envié la solicitud ya. Saluda a David Brito. Aún estamos esperando. Desde que conecte, iniciamos. Saluda a Ramses Aponte. Un saludo a Miguel Santidito, a Miguel de lo mío, tiene su tapón, ese TBT va. Uy. Un saludo a Rafael Leviano. Hanses, así como en basquetbol, vamos maquillando en basquetbol. Ahí llegó Framber Valdez. Vamos a invitarlo a la conversación. Para iniciar la entrevista. ¿Cómo? Saludos, Framber. Saludos, mi hermano, ¿tú dímelo? ¿Cómo estás? ¿Tranquilo? ¿Y tú? Nítido, nítido. Qué bueno, qué bueno. Estoy muy cerca de la cámara porque esta es la primera vez que lo vivo. No, ahí también. Ah, pero es verdad lo que me habían dicho por ahí, que estaba con Calega y travieso. Oye, de un lado sí, no, me gusta reírme mucho, tú sabes. Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, me han contado que la historia tuya de firma es muy interesante, o sea, pasaste mucho. Yo quiero que tú me hables de eso. Pues tengo que repetirme alguna cosa porque se me olvidan de retener una vez. No, tranquilo, tómate tu tiempo. No, pasé muchas cosas, ¿verdad? Raidan es testigo de eso, el que está viendo ahí. Pasé muchos problemas, como todo pelotero. Cogí mi lucha, mi hambre. ¿Sabes? Dormía incómodo. Pensiones malas, pensiones buenas. Pero uno se tiene que adaptar. Pero imagínate, sí, pasé bastante lucha. Porque hay peloteros que pasan lucha, pero hay unos que pasan más que otros. Hay unos que lo tienen cómodo, hay unos que no lo tienen cómodo. ¿Sabes? Cuando tú tengas una pensión, hay peloteritos que son los de papi y mami, le llevan su leche, su conflé, le llevan su ropa a tiempo, uno no. Uno en la cualidad de que ella estaba, o en la cualidad de que estaban algunos, teniendo que rociar lo que sea, comiendo lo que aparezca. Y ¿Qué historia tú tienes que nos puedas contar? Bueno, yo tengo una historia larga, pero algo se cuenta, algo se le puede decir a la gente. Tengo una historia bastante larga, una historia de 6 años, del 2000, ¿cuánto? Del 2011, por ahí, tengo una historia bastante fuerte. Y yo a veces no la digo tanto, no la digo mucho, porque es que no me gusta, como, tú sabes. Pero yo empecé a firmar, empecé a aprender lo de béisbol en el 2011, cuando tuve el contrato, primera firma, como con 17, 16 años, que fue que firmé con Tampa ahí. Firmé con, como tú dijiste, en el anuncio, con San Luis, Seattle. Firmé con Diamondback. Pero en realidad, mi primer equipo que me ofreció y me dijo ya siéntate, fue Kansas City. Me dijo, Valdés, te vamos a dar $50,000. Ya, tú eres de nosotros. Y yo ya emocionado fui para la casa a descansar, tú sabes, 16 años a descansar para la casa, nítido. Cuando me llamaron, como tú dijiste, a la semana, a las 2 semanas, mochado, tú sabes, pues, dije, no, que problema de papeles fue eso, problema de papeles, que yo estaba tardío, que fue declarado en el 2000. Mi madre me declaró, yo creo que fue en el 2000, no sé, en el 2004, fue que me declaró la madre mía. Tú sabes, bajo recursos. Ese tiempo del
tiempo atrás que no había recursos para uno sustentarse. Fui declarado tal día, ese fue mi primer problema. Wow. Y nada, seguí mi rutina normal, eso no me hizo nada, porque eso fue en, fue de principio. Lo que sí me hizo mucho efecto, pero no me lo hizo para mal, me lo hizo para bien. Porque como tú ves que yo sí me he hecho alegre, me gusta reírme, me gusta chinchar, me gusta estar... No en coro que digamos de que vamos a... Bueno, me gusta reírme con la persona, conversar mucho con la gente, ¿sabes? Hacía amistades. Y filmé 6 veces. Filmé con Milwaukee, que me dio el $10,000 también. Estaba desesperado. Ya ese era el último retoque, Milwaukee. Milwaukee me dio $10,000, fue a pura chepita, gateando así. Y como quiera, para afuera. Tú sabes, cuando el pelotero que no piensa para decirle vete de aquí, o vete, tranquilo. El pelotero dice, no, vamos a dar un chance. Pero dime qué tú vas a hacer con un pelotero dudando de un codo, y el resonancia de $300,000, a darle $10,000, para ver si en un futuro él puede tirar una pelota. Tú sabes cuál es el porcentaje de tú tirar después que viene de una lesión, ¿verdad? Entonces, todo el mundo tenía miedo. Todo el mundo tenía miedo. Eso es como tú comprar un perrito sin colmillo, que no le vayan a salir colmillo. Que tú digas, bueno, el veterinario me dijo que ese perro no le va a salir colmillo, entonces, ¿para qué tú lo vas a comprar? A tener en tu casa dándole comida y ya. ¿Entiendes? Pero yo dije, yo voy a seguir jugando pelota. Y llegué al punto de que tuve que ir de Palenque a Guayacán, son como 4 horas o 3 horas en carro propio. Cuando tú vienes en guagua, eso es un viaje el día entero. Tuve que abandonar el pueblo de Palenque, porque ya nadie, ¿cómo te digo? No odio, sino que como cuando tú una gente por el barrio que dice, oye, el mío tiene como 15 años ya haciendo lo mismo, intentando cantar y no pasa de ese nivel. Así estaba yo, corrí todos los programas de Bombarón, Sabana Palenque y Sabana Grande, atrás de mi futuro, y ninguno. Todo puerta cerrada. Valde, tú tienes ya 18 años. Valde, tú tienes ya 19 años. ¿Me entiendes? Eso fue ya en mi cuarta firma, que me decían, oye, Valde, ya tengo que darle práctica a los muchachos míos, a los Julio 2, a los de 14 años. Tengo que darle práctica porque esos son el futuro. Ya tú tienes 18, está difícil. Y yo, difícil. Tú verás que yo me meta porque tú ves que yo lo voy difícil. Pero de decirle a una gente, madre, vete el diablo, que me voy contra el equipo, no. Nadie me votaba por malcriado, nadie me votaba por imprudente, ni porque yo era un muchacho, ¿cómo te digo?, rebusero, no. Nadie me quería, era porque si tú eres pelotero, eres piche, con el codo malo, según decía la clínica, con el codo malo, que no puede tirar así en 2 años, nadie te va a querer. Yo no voy a invertir, yo me meto, no invertiría. No, o sea, en ese presente donde yo te vivía, yo diría, no, yo no voy a invertir en una gente así. Pero yo... Mira, te mandó un mensaje Pedro Severino. ¿Pedro? ¿Pedro Severino? Sí. Saludos para él. Ese modelo de pajones. No. No, pues sí, como tú sigues diciendo, yo sí firmé esas 6 veces. San Luis me dio $47,000. Firmé contrato, fue una cosa, no cosa asombrosa. Yo dije, bueno, esta es mi cuarta firma, yo voy a aprovechar. Y le di para allá. Firmamos contrato, investigación. Y ya todo ese proceso yo me lo sabía. Yo nada más estaba esperando, el momento era de la resonancia. Dije que el doping, que orina aquí, que una cosa, no. Yo todo estaba tranquilo, yo estaba en el momento de aquí. Dije, ven acá. Nada más cuando, si me dicen que yo estoy viendo el codo, ya. Todo va a estar bien. Porque desde el principio, lo único que me hallaban era el codo, yo tirando pelota y ponchando gente. Y me llegan 16, 17, 18, 20 años y yo en lo mismo. Es duro, tuve una gente durante 5 años en lo mismo. Tú sabes, sin recursos, sin nada de recursos. Tú sabes, pero yo nunca me desmayé, yo nunca bajé la cabeza. Incluso yo vine a saber de ¿cómo te digo? No me da vergüenza decirlo. Nunca me va a dar vergüenza decir que yo, este que está aquí, fui cristiano durante, como te digo, de los 6 años, 7 años cristiano, creo, antes de filmar.
le pedía mucho a Dios, dormía en el piso de la iglesia durante 5 años, en el piso de la iglesia, diario, sin que me obligaran, sin interés, solamente le pedía a Dios que me dé un chance. Yo no pedía cuarto, dije, Dios, dame 1 millón, dame $100,000, no. Dios, dame un chance en blanco, que de que yo juegue, yo sé que yo voy a impresionar y voy a hacer trabajo. Porque yo creía en mí. Alguien que no cree en el mismo, a mí, dice, no, yo no voy a tener esto, porque yo no sé si puedo hacer eso. ¿Entiendes? A veces tenemos cosas nosotros mismos. Tú puedes tener algo que tú mismo dices, ah, yo intenté eso una vez, pero no voy a seguir porque me fracasé una vez, no. Pero a veces uno tiene cosas, uno mismo, que uno la puede lograr si uno sigue intentándolo. ¿Me entiendes? Si uno sigue buscando. Y yo seguí buscando, me firmó Tampa, $50,000, de ahí bajó a 5,000 por el programa de aquí. Yo dije, dámelo. Luca García, que me ayudó muchísimo, el del Olímpico, le hice el abusador. Él fue que me firmó, él fue el partícipe, me firmó 5 veces. 5 veces, me decía yo, Valdez, no te no de malle, sigue para adelante. Mucha gente del Olímpico me decían, Luca, bota ese viejo. Oye, Luca, tú estás perdiendo el tiempo, haciendo tu jipeta con ese muchacho. Así, cruelmente me decían, así en mi cara. Oye, es un viejo. Y yo no dije que me ponía, yo sigue tranquilo, Luca, vamos a seguir. Luca decía, tú vas a ser grande liga, te lo digo yo, que no sea conmigo. Luca García. Y seguí mi rutina, mi jornada, yo solo. Llegó el punto que fui a firmar para los Diamondbacks, con Mateo, que me firmó. Y fui, Mateo me llamó una tarde, un miércoles en la tarde, estando yo en la iglesia, que iban a tirar un plato de la iglesia. Estaba yo embarillando porque yo soy un constructor, así lo puedo ver. A mí me gusta construir, me gusta la parcela. Yo sembraba molondrón, ají, pepino, tomate, cebolla, esa era mi vida. Yo no era del monte para el play, del monte para el play. Por eso que tú no vas a ver ni en Instagram, ni en Facebook, ni en ningún cosa mío, que tú no vas a ver con multitud de gente, de que tigre, bacano, heavy, que de venera, que la para. No. Yo crecí en un lugar cristiano y de ahí, aunque me descarrié, sigo respetando esas muchas cosas que yo sé que están mal, que yo la puedo hacer, pero están mal. Todo es lícito, pero no todo conviene. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no todo te va a convenir. Yo sé que si cojo el mundo de gastar dinero, de beber mi mujer, porque tú te puedes dar tu lujo, no digamos que no. Pero si te lleva del gusto de la calle, fracasa. Eso yo siempre se lo he dicho a los peloteros. Pelotero, usted puede hacer su gusto. Usted trabajó para beberse una champaña cara. Usted trabajó para beberse una mujer. Usted trabajó para compartir con su familia. Usted trabajó para darse un buen gusto. Pero no nos podemos llevar el mundo por delante. Porque yo podría decir, mira, yo me voy a llevar el mundo por delante. Y voy a gastar y voy a beber porque yo cogí lucha. No me puedo llevar de eso. ¿Me entiendes? No me puedo llevar de eso. Y le suelto a los muchachos que están viendo y a los que puedan ver el video, que no se lleven el mundo por delante. Oye, la vida es dura cuando tú no tienes para comer. La vida es dura cuando tú no tienes, que tú tienes un muchacho. Porque yo he visto peloteros que han estado conmigo, que han tenido niños y han echado para atrás de... No. Yo voy a... tirar basura para allí, yo voy a tirar caja para allí porque no aguanto más. Más joven que yo con 20, yo con 17 y 18. Ay, no. Lo he visto yo caer y le he dicho, oye, párate, vamos a trabajar, vamos a esto, vamos a hacer esto. No. Yo me voy, yo tengo 20 y sigo trabajando porque yo no me avergonzaba de lo que yo era. Yo nada más decía, yo voy a firmar y voy a hacer grande liga en cualquier equipo. Entonces, como te seguía diciendo, yo en Palenque busqué la ayuda de todo el mundo. Alguna gente me ayudaron, pero o sea, no era suficiente, porque a veces ya uno con 20 años necesita gancho, zapatillas, necesita esto. Nada, resultó que yo seguí San Luis, Diamondback. En Diamondback, como te dije, mi madre, fuimos de tarde, firmamos. No. Yo me imaginé en mi mente, porque ya eran cinco veces que había pasado lo mismo,
Y yo dije, Delfina, mi madre se llama Delfina, yo hago esto raro que no han llegado nadie aquí, porque que yo no veo nadie en este equipo. De repente llega Mateo con un contrato y el secretario de $25,000 bajaron a 7,000, diciendo, mira, tenemos miedo de que tú firmes con el codo así, porque no queremos gastar cuarto así, así. Y yo dije, bueno, es su trabajo. Y yo quiero firmar con 7,000. Le dije así. Y dijeron, ok. Esperaron 3 minutos. Está mi madre, mi padre, está mi madre ahí y mi papá, y estoy yo en la mesa. Y Mateo recibe la llamada de uno de los jefes y dice, oye, lo oigo yo. Y cuando yo vi esa llamada, dije, ya, yo lo voy a firmar aquí. Pues yo sabía, no por duda, no, porque yo nunca dudé de mí. Solamente yo dije, no, eso es para mucha ya. Así me dije yo, me senté tranquilo, con mis ojos aguados. Fran, pero hay un problema. Yo dije, llamo a Delfina, yo te lo dije. Oye, te tenemos que dar para atrás porque llamó a un jefe del equipo. Que te van a botar. Yo, entonces no podemos firmarte, porque si te firman, pues le vamos a tener que operar, porque hubo un reporte oficial que decía que yo en un año y medio el codo me iba a sufrir un reporte, y cuando ese reporte llega, todo el mundo se pone moca, nadie quiere invertir en vano. Me dijeron, te tienes que ir sentado en el contrato con todos los papeles. Yo, ¿cómo así? Démoslo en blanco, le digo yo, démoslo en blanco, no podemos firmarte. Uno sin dinero, buscando pasajes para venir para acá, para Boca Chica. Nada, yo dije, vámonos, Delfina, tranquilo, y mamá llorando. Y mi país no llora, mi país siempre está serio. Señor, tranquilo. Mi país me dice, bueno, Framber, si te gusta, tú sigues. Y yo, claro que a mí me gusta, y dice mi mamá, Framber, no es por duda, pero ya van 20 años, si tú quieres, porque soy frustrante. Trabaja y ya, porque ¿qué se puede decir? No. La palabra que yo le dije fue, no, Delfina. Mientras yo tenga este brazo, mi brazo funcione y siga tirando pelota, yo voy a firmar y voy a llegar. Mientras mi brazo esté bueno, yo voy a seguir jugando pelota. Se lo dije una tarde y le dije, vete. Le dije así, vete, que yo me voy a quedar aquí por la capital. ¿Y dónde, mi hijo? Tranquila. Me quedé yo en la capital, mi madre se fue para Palenque, mi padre se fue para allá. Y yo me fui. Fui un día ya como de relleno. Yo andaba en la estrella como de relleno, como ya un sonámbulo. Uno más. Llegué a Houston, me vio Kumare, me vio los americanos, yo piché muy bien. Ah, pero el rumor que se decía era, ese tipo está mal, ese tipo está dañado aquí. Eso es como que pasa una tipa por tu casa, la tipa se ve una cosa, una sirena, pero el de la esquina va a decir, oye, esa tipa tiene sida. ¿Qué tú vas a hacer? A correr. ¿Tú no lo vas a mirar? Y yo decía, no, ese muchacho tiene problemas aquí. Y por este medio se merece un agradecimiento Fulgencio de los Santos, que me ayudó. También me ayudó y Luca, uno que trabaja en una bomba allí en Palenque. Y Eduardo Ramírez, para que yo pueda hacerme la resonancia. Reunimos, así, ¿tú sabes qué reunimos? Como 12,000. Me hice la placa, yo andaba con mi placa, mírame, en todo el trayado. Andaba con ocho hojas que dan de resonancia, eran como 8, yo creo que 6. Y yo andaba con mi resonancia de todo el tamaño, mira la jipeta. Oye, yo estoy bien, no, vale, que no podemos, no. Yo sin vergüenza, ya había cumplido 20. Y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo? Tanto lío que hizo la madre, mi madre hizo mucho lío para darme comida, porque ya sabía, para darme comida, mi padre hizo lío. Mi abuela me ayudaba mucho. Nada, tiré en Houston. Y el Ojú me vio, Eduardo Ramírez, me vio ese día. Yo, ven acá. Pues yo te he visto a ti por algún lado. Y yo, sí, yo estaba firmado en fila de equipo y me han votado. ¿Cómo así? Y es verdad. Yo, claro. Después de ahí conversamos y me fui para Palenque. Para Palenque, no fue que me desencanté. Me quedé esperando que me llamaran. Porque Lucas se incomodó conmigo, porque yo, él me dijo, mira, no coja $10,000, coge 25 que te van a ofrecer. Y yo estaba todo desesperado, que decía, denme en blanco. Entonces, me quedé solo en Palenque.
Después de 2 semanas ya tirado, esperando que me llamara alguien para decir vamos a un entrellado, nadie me llamaba. Nadie me decía, y yo, Dios mío, se me va a pasar el tiempo, pero yo voy a firmar con mi primo ahí. Y un día, a una persona, me voy a recibir el nombre de Palenque, le dijeron, oye, están buscando un pinche zurdo, así, así, que tire bien. Entonces eso fue en una reunión, había varias gente, me voy a recibir a lo que era. Y le dijo, alante la madre mía, dijo el señor, se le informaron a uno que daba práctica en el play, para que se le informara a ver si había un pinche. Dijo, no, aquí no hay pinche de esa cualidad, aquí no hay pinche zurdo. Ando yo ahí, junto con ellos. No, aquí, el pinche que un pinche que ya hizo no sirve, no, no. Es un pinche bueno que quiero, un pinche que dé la talla. Cuando mi madre oyó eso, olvídate, a llorar, porque era la que más llora, mi madre es la que más llora. Sabes que los padres lloran por sus hijos como que lo, tú sabes. Y mi mamá empezó a llorar y dijo, ¿cómo va a ser que él dijo eso? Y yo, ¿cómo va a ser que ese hombre dijo eso? Sabiendo cómo estamos nosotros goceando. Y dice esa palabra que yo no sirvo, que no. Pero el hombre me saludaba, conversaba conmigo, según charchaba conmigo. Porque a veces el que te hace la cosa mala, no el que está en Balín, ni el que está en la capital, el que está al lado tuyo. Por eso es que el dicho dice, el tiro no viene de afuera, de adentro. El que está en la tuya, a veces tú piensas que es el mejor. Mira, no, ese es mi confidente, este es mi mejor amigo, este que está aquí, el que yo confío en él. Pero a veces, aunque no queramos, tenemos que entender que todo lo que brilla de oro, que todo lo que te dice es tu amigo, no es tu amigo. ¿Me entiendes? Que todo lo que se te ríe, no te quiere. A mí se me puede reír ahora 1 millón de gente, pero es que yo sé que eso no es querer de verdad. No, que me aprecian. Claro, se respeta. Fanático, se respeta. Pero no todo lo que se te ríe, tu amigo. Y yo lo entendí en el camino del béisbol, en la lucha que cogí. La lucha fuerte. Yo corrí en el play a las 12 del día. Yo descalzo porque me pedía chacleta a las 12 del día en Semana Grande para aquí los Tigres. Los que estaban rankeados de 16 años, que le dieron 300 en ese tiempo del 2014 por ahí. Del 2012, 2013, le dieron 300, 400, tú lo veías en el play, mira, abierto, de par en par, y yo, mira, sudando con unos poloches que herían a grajo, quemándome el poloche, y yo corría. Mi madre tenía que ir a buscarme por la playa, que yo me iba a correr todos los días para la playa de tardecita también, porque yo corría 3 veces al día, en la mañana, a las 2 y en la tarde, porque yo era chiquitico, yo tenía como 5 por ahí. Yo era chiquito. Mi madre tiene que buscarme a la playa desesperada. Dios mío, se me perdió mi hijo. Y yo corriendo para la playa. Atrás de mi futuro. Yo solo. Y tenía un amigo mío, mira, muy. Éramos panas, full, practicábamos juntos. Yo todos los días le iba, oye, vamos a trabajar. No, estoy ocupado, estoy con mi tío. Todos los días, mi hermano, vamos a trabajar, vamos a correr. No, Framber, estoy haciendo unos panes. Eso fue todos los días. Yo iba todos los días, mi hermano, vamos a trabajar, ven, vamos a correr, porque lo corré, no, estoy ocupado, corre tú que yo voy mañana. Nunca fue. En todas las pensiones que yo fui, en todas, y a los familiares de Ochoa, que vi en las redes que murió, porque a veces no puedo creer todo lo de las redes, yo tengo que preguntar, pero vi como que falleció Ochoa, y también tuve la mamá de Ochoa. Estuve en la pensión de él allá en Yamasá, creo que fue en Yamasá allá. También viví ahí, dormí en el piso. Las cucarachas te pasaban por arriba. Había pensiones que los baños estaban hediondos. Tienes que irte para el monte. Para el monte, para tú hacer tus cosas, tus necesidades. Y yo pasé todo eso, yo me fui, yo hacía todo eso. Tenía que ir para un río para poder bañarme bien, para un río en Yamasá. Yo me iba. Y yo pasé mi hambre, estaba flaco, desnutrido, no aguantaba más. Ya yo estaba tirando el último golpe, pero la certeza que yo tenía era grande. Y Houston me vio, después lo jugó, Eduardo Ramírez fue a Palenque buscando peloterito y me vio. Y dijo, ven acá, ¿y tú eres el pelotero que yo vi en Houston? Digo, yo sí soy yo. Oye, toma 500 pesos. Vete para Guayacanes, que tú vas a ser pelotero. Y yo, ¿es verdad? Coge. Yo fui para Guayacanes con una mochilita, como con un pantalón
par de ropitas y me fui para allá, con una chancleta y unos tenis y me fui porque no tenía ropa. Y me quedé aquí en Guayacán, está por Juan Dol. ¿Tú sabes que está Guayacán? Claro, sí. Camino a San Pedro. Yo sé dónde está Guayacán. Óyeme, vine para acá, para este pueblito, donde nunca ha visto un grande liga, ni ha visto un pelotero de que ranqueado, ni ha visto nada de eso. Peloteritos que firman, pero se van. Y lo botan porque se llevan del gusto. Pero me decís que en Guayacán, firmaron por un lado. Y yo vine para acá. Y aquí fue que yo la pasé de verdad, aquí. Cuando yo vine aquí, me quedé en la pensión como con 15 muchachos de 15 años a 13 años. ¿Tú sabes cómo tú te ves en esa pensión? Como un elefante pasando por una hormiga así. Viejo. Yo dije, pero venga, que aquí yo me siento más viejo de la cuenta con otro niño. Todo carajito. Y nada, conviví con ellos. Lo ayudaba a ellos a practicar. Ahí conocí un amigo mío que se llama Mambrú. También a eso lo invitaba a trabajar todos los días, todos los días, todos los días, porque yo no descansaba todos los días, todos los días. Ahí fui a su metrallado a los meses. Y yo estaba como a 91, 94. Y ya yo estaba así ya que no tenía recursos, no estaba comiendo bien, estaba bajando. Y en los meses me iban a decir a firmar y no me firmaron porque caí de velocidad. Y salí tan frustrado que dejé botar los ganchos. Y el guante y la gorra botado sin quererlo me allá. Llegué aquí sin guante y sin gancho y sin gorra. Llegué aquí a la casa. Y yo, Dios mío, estoy loco. Ya no puedo más, no aguanto más. Y el Ojuda me decía, tranquilo, que tú vas a firmar. El Ojuda me halló debajo de una matica que hay en esa que había en la pensión, porque se desbarató. Y me dijo, Valdés, párate de ahí, que tú vas a firmar. Y yo, no le voy a decir que yo soy robot. Llegó un momento de desesperación, llegó un momento que yo dije, ya, ojo, mira, yo no puedo más ya. En una matica tirada, flaquito, feo, que estaba feo, flaquito, ojo, yo no puedo más ya, óyeme. Ya, dile que me firme como lo que sea, quien sea. Y el Ejuda me decía, tranquilo, llévate de mí que tú vas a firmar. Y metí mano con el Ojo, trabajé sin desmayar. Estaba cumpliendo casi 21 yo. Y el mercado me decía, no. No hay chance ahí. Los escados me dijo a mí. Que el escado que más me indignó, pero no sé si tuvo su razón. Pero yo pienso que si tú eres un pelotero y tú no te gusta, eso es de una manera sencilla. Mira, ven acá, yo quiero un pelotero. Tú no puedes dar. Y aunque lo veas, después dice no. No, no hay reporte de él. Pero a una persona que tú no sabes lo que vaya a pasar mañana con él, no le baja la autoestima. Yo no puedo decirte a ti, mira, Ryan, yo no consumimos con ese tipo tiene como 1000 seguidores, ese tipo tiene un loco, no. Porque yo no sé quién va a ser tu mañana. Yo no sé qué tú puedes hacer por mí mañana. ¿Tú entiendes? Que yo no necesite después mañana. Entonces las personas no se menosprecian. Yo he entendido en mi vida que las personas yo no las menosprecio, ninguna. Aún la que me hace mal de a mí, yo no la menosprecio. Yo no. Ni la odio. A ninguna. Y ese cabo me dijo a mí en mi cara, a mí así. Me dijo, oye, ese pelotero no es el que firmó como 6 veces. Y tú estás aquí con otro niño. No. Te me sale. Así me dijo. En mi cara, así. Te me sale del estrellado. Y yo, don, yo me siento ready. Déjame ese estrellado. No. El ojo, tú me traes aquí para verte pelotero. ¿Qué pasa? Es un viejo ya. Y yo, oye, lleno de vergüenza y llorando, yo lloraba hace un momentito. Yo, wow, cogí mi bulto, fui a la pensión y me fui para Palenque. Destrozado, tú sabes, cuando una gente ya te habla así, ya es porque, coño, le dije, ya no puedo más, ahora sí. Te lo busco a buscarme a Palenque. Allá, Palenque, vámonos, que tú vas a firmar. Yo no puedo, me voy. Tranquilo, dile ese cabo que yo ya se cumplió el sueño. Le digo así, salme del estrellado. Que tú tienes 20, casi tú vas 21 años, muchacho. Tú estás viejo. Yo vengo de un muchacho de 15, de 16 años. Me reservo el nombre, pero en un futuro, yo le daré en un futuro. Si él sigue siendo el cabo, yo le daré. Porque ese fue uno de los momentos que más me duele en mi vida. Ese fue uno. Ese fue uno de los que me dolió, mírame, fuerte. Pero yo no, ni lo odio, ni siento rencor, solamente
que a veces las personas hay que recordar lo que hicieron en un pasado para que no vuelvan a hacer. A mí se han acercado peloteros, muchos, que han tenido problemas como yo. Muchos se han llevado de mí, muchos no. Hubo uno, que no voy a decir el nombre por respeto, que me dijo: Valde, yo tengo un problema del codo, me votaron como tú, San Luis lo votó, Loreto y esto y esto. Y yo, ¿cómo va a ser, mi hermano? Mira, ven, ¿te voy a llevar de mí? Sí. Se llevó de mí, el codo estaba bien, lo pusimos ready, yo lo ayudé con mi entrenador, vitamina, comida, gancho, todo nítido. El muchacho firmó a los 4 meses. Pero no fue agradecido, no agradecido. Pero por eso yo no tengo que odiarlo ni nada. Bien, porque él firmó y yo le demostré a la madre que yo le iba a ayudar y le demostré que todo se puede en la vida. Cuando tú quieres algo, se puede. No hay nada, oye, nada es imposible en este mundo, nada. Te lo digo yo porque de esta boca salió en el 2011, creo que fue cuando firmé con Tampa, que yo iba a ser Grande Liga. Y Eddie Toledo, que era de Tampa, Eddie Toledo, que lo aprecio mucho ese señor. Él me dijo: Valdés, cuando tú piches Grande Liga, yo te voy a vencer. Y sucedió que mi primer debut vencieron. Y yo lo llamé a él de primerito. Al otro día, Eddie Toledo, mire, yo voy a pichenciar y me subieron. Ese hombre se sintió contento, como que fue un hijo que le subieron. ¿Me entiendes? Eddie Toledo, siendo jefe de Tampa, nunca dijo: despídeme ese muñeco de aquí, vete, que tú no me dijiste. No, Eddie Toledo dijo: tú vas a ser pelotero. Siempre me tiraba. A un con 20 años me decía: Valdés, tú no has firmado. Yo: no, Toledo, tú vas a firmar, tranquilo. Con 20 él me decía. Y yo lo aprecio mucho. Y nada. Houston me vio otra vez, me dio el chance, me vio Brito, él es venezolano, creo que Brito me vio, y Okumare, dijo, Brito le rogó a Okumare, vamos a ver pinche, porque Brito era principiante, tú sabes que los principiantes quieren, vamos a ver pinche, y yo, Brito, por dígale que me vea, porque Okumare tenía su respeto, era jefe, y yo: Okumare, Brito, dígale por favor que me quiero, que me vean, porque yo tengo las cualidades, yo voy a hacer lo que sea, yo no me quiero firmar y demostrarle que yo puedo. Y tú sabías que Houston, antes yo decía: ay, no me gusta el ancho de Houston. Ahí está, me gustaba el A de Houston, la grande y eso. Y resultó que yo firmé en Houston, yo nunca pensé firmar en Houston. Tú sabes que uno siempre tiene su equipo en la mente, de los Piratas, de que el equipo me resultó firmar Houston. Y Brito y Oz, ellos tres, Brito, Osito Kumar. Y vamos a meterme a ese muchacho, vamos a darle chance. Y me vieron, Brito, como tú dijiste, eso fue así como tú lo dijiste, claro y pelado. Brito estaba en San Pedro, la capital, y le dijo: Kumare, vamos a pasar a ver al zurdo. Yo duré, estaba en ese play, que está ahí, desde la mañana esperándolo. Sentado, yo y el Ojú y otro señor, ahí mira, sentado, esperando a Brito. Y nadie llega. Y dan las 12, uno con hambre. Busquen agua, comida, tranquilo. Yo lo voy a esperar tranquilo. Lo voy a esperar ready. Porque yo tiraba otra cosa, que yo tiraba era hasta 2 veces al día para ser trallado. Yo era buscando mi comida. Hasta 2 veces al día tiraba yo. Día corrido, ser trallado. Y dije: este brazo está bueno. Y yo voy a seguir jugando. Dieron las 3 de la tarde y Brito no me llegaba porque estaban en diligencia. Tú sabes que cuando están viendo esos prospectos, eso es algo aparte. Va a ver un pelotero de 20 años, eso es lo que se va a jugar. Un pelotero de 20 años, vamos a verlo. Vieron las 6 de la tarde. Yo, Dios mío, no hay nadie. Entonces parece: oye, Framer, ¿tú crees que esta hora está? Yo: sí, vengan, que tiene un queche que vea tú ahora. Ese queche aguantó bolazo esa noche. Oye, me aguantó bolazo. Yo le di aquí que se remenió y en el piso tirado, dejé yo. Yo dije: tranquilo, que esto va a tener su recompensa, vamos a esperar los cabos. Y esa hora Brito llegaron con su jipeta. Ojo tenía su jipeta y hay otra jipeta ahí. La prendimos todo alrededor, alumbrando para play. Venga, que yo voy a tener que dar 5 picheos. Tiramos como 10 picheos, creo que fue. Okumare, vamos a verlo. Y Brito emocionado porque... Y ahí tiré mi curva, mi recta, mi zinc, mi curva. Le gustó Okumare, dijo: está bien. Vamos a invitarlo para allá, tal día. Me invitaron y yo voy a firmar ahora, te lo digo yo.
¿Tú estás seguro? Voy a firmar. Miré en YouTube, hice un escándalo, gracias a Dios. Fui positivo, fui enfocado. Sin turbio mi mente, con 20 años. Pelotero ahí, un viaje pelotero. Yo voy a firmar tranquilo. Me llamaba el otro día, Framber, hay $5,000. Yo, oh, pero mucho me están dando, déjeme esos cuartos. ¿Tú estás seguro? Es que tenemos miedo, tú sabes, me dijeron de la duda, tenemos miedo, yo, confíen en mí, háganme la resonancia, háganme toque, yo estoy bien. Le llevé mi placa, se la llevé al equipo, allá, miren, yo estoy bien. Le enseñé, estoy yo, sí, Valdés, pero no, es que tenemos que ver otra vez, porque tú sabes. Y yo estoy bien, señores. Dijeron que vamos a dar el chance. Rito Kumar me dieron el chance de jugar pelota. En ese tiempo firmamos como 15 peloteros de $10,000. De los 5 subimos a 10 por consideración, subieron a 10, firmamos 10 peloteros, 15 peloteros creo que fue, en ese tiempo, de $10,000 en el 2015. Eso era un reto. Me dije, bueno, ya estoy metido ya. Yo estaba esperando nada más que me aprobaran la resonancia. Yo no veía ni doping, yo no veía que me trecharan, yo no veía de que jugar. Eso es lo que más me preocupaba a mí. Yo estaba pendiente, era la resonancia. Yo dije, señor, si la resonancia salió buena, yo soy pelotero de hoy. Después un mes, el doctor dijo, Valdés, pero tú parece que nunca has tenido de codo. Me dijo él a mí. Cuando yo hice eso, yo dije, ya se me abrió la puerta. Empezó mi nueva vida. Jugué 2015, me fue mal. 2016 fui a entrenamiento de ¿cómo se llama? En noviembre. Fui después de verano, fui en el 2016. Hockey. No. ¿Cómo se me fue? ¿Cómo se me fue ese nombre de la mente? Para que se diga fuerte. En noviembre, aquí en verano, después del verano. Intrusional. Intrusional, ya. Yeah. Vine intrusional aquí. Impresioné y dijeron, vamos a dar un chancecito de que viene. Y ahí viene el detalle de viajar porque mi papel estaba en tardío. Y entonces se arriesgó conmigo al máximo. Yo estaba tardío. Tenía miedo del codo. Porque a pesar de que mi presencia salió bien, habían 7 equipos y lo que rumoraban que decían, Valdés tiene problemas de aquí. En 2 años ese codo ya. O sea que firmé 2015, en el 2017 ya yo no iba a servir. Dijeron varios equipos, pero eso no lo juzgo, porque tienen su cosa, sus doctores tienen su cosa, no puedo decir que eso no estaba junto, eso era, tenía su derecho, normal, lógico. Y yo me fui para Stendel, y como un león, como un toro, sin gancho, los tigres me regalaban gancho, me regalaban tenis. ¿Cómo, Valdés? Yo no tengo a nadie, ven. Reunido, cogí mi lucha. Corrí las 4 ligas, gracias a Dios, un año. Acabé. 2017, doble A. Jugué la fuerte y doble A 2017. Yo dije, yo voy a hacer Grande Liga en 2018. Él lo jugó, Eduardo Ramírez, dijo, tú vas a hacer Grande Liga en 3 años. Y yo dije, vamos a trabajar para hacer Grande Liga en 3 años. Y todo el mundo, tú con 20 años, muchachos, tú eres un relleno. Así me decían en el pueblo mío, que era un relleno, ahorita te vas hasta que llegue un goleador, de que llegue un verde, tú estás más fuera que adentro. Y yo, tú verás que yo no soy, tú verás. Oye, a mí me bochonaron mucho, mucho. El que andaba conmigo, el que no andaba conmigo, todito. Muchacho, vete a trabajar por ahí. Muchacho, aquello, tú sabes que uno anda con un bajo encima cuando es rookie. Que uno se desespera y hace cosas malas, y hace cosas indebidas. Yo no. Yo siempre tuve ahí, yo voy a hacer Grande Liga en 3 años. Vamos a hacer, él lo juro que le dice, vamos a hacer Grande Liga en 3 años. O sea, de 100, como un 3% creía en mí, de 100, de un 100, un 3%, créanme. Un 3%, ese 3% está Brito, está Okumare, está Oz, que está en Seattle ahora, creo que en Seattle. Hoy yo, a mi madre, y varias personas que también estaban, pero estaban así como 20, 21 años, en la rookie con 21 años, en la rookie con 23 años. Y yo voy a hacer Grande Liga en 3 años, yo voy a hacer Grande Liga en 3 años.
y fui Grande Liga entre años. Y le doy gracias a Dios por todo lo que pasé. Tú sabes, a veces tú en el momento no le, no le dices, gracias señor porque me trompecé, gracias porque me dicen viejo, no. Tú vienes a entender las cosas después de que tú dices, wow, en el pasado pasé esto, pero doy gracias a Dios porque si no había pasado esto, no tuviera esto. Tú sabes, y hoy en día yo, puede venir quien venga de mí, y yo no lo menosprecio, no le hablo mal. Puede tener 15, 20, 30 años. Y si yo le puedo dar una palabra que pueda solucionarle, yo se la digo. Y si tengo que ayudarlo, lo ayudo. Yo lo ayudo. Porque Dios me ayudó a mí. Y yo veo lo que yo vi, lo que pasé. ¿Tú entiendes? Porque no todos llegaremos a Grande Liga. Siempre decía en el equipo, todo el que está aquí no va a llegar a Grande Liga. Todo el que está aquí no va a llegar. Y yo en mi mente, yo voy a llegar a Grande Liga porque yo me voy a fajar para hacer Grande Liga. Me voy a meter a llegar a la liga, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, mi trabajo. ¿Me entiendes? Pero nunca bajé la guardia, nunca dejé mi certeza. Y a esos peloteros, esos muchachos que están en la rookie, yo siempre lo aconsejaba. Y ahora también lo aconsejo. Y si me ten, y si cualquiera me llama, siempre me han tirado por internet los muchachos, dame un consejo, yo le doy un consejo. Y me dicen, Valde, mira, gracias, me solucionó tu consejo. Yo estando en Grande Liga. Dije, concho, ¿qué molestan a esta gente? Este peloterito, no, no. Yo le respondía. ¿Me entiendes? Porque no sé qué palabra un muchacho de eso para volver a poner su mente en, función. Porque hay muchachos de lo mismo que salen, se desprograman. Dicen, yo no voy a jugar esto, tú me tienes loco. Mira, yo no voy a seguir esto, tú me tienes loco. Pero a veces están esperando que alguien le diga algo, algún Grande Liga, alguno que esté por encima de él, que le diga una palabra para que él siga luchando por su familia. Tú sabes, porque no todo el mundo tiene la misma certeza, ni la misma positividad. Tú sabes, no todo el mundo lucha por un mismo objetivo. Muchos luchan, pero se quedan a mitad porque no aguantan la cruz. ¿Entiendes? Es un camino muy fuerte, duro. Para llegar y para mantenerse, es duro el camino. Y seguir con el valor que tenemos, nunca voy a desmayar, nunca. El Eduardo Ramírez siempre me decía, como tú estás en Grande Liga, tú vas a uno de los piches buenos. Mira que te lo dije, oye, yo sin firmar. Tú sabes lo que tú decirle a una gente, tú con hambre, decirle, mira, cuando estemos comiendo bueno, vamos a hacer esto. Tú le estás diciendo, vete ahí, que yo lo que tengo es hambre. ¿Tú entiendes? Cuando estemos en la cima ya, y tú llevándote quien te trajo aquí, tirado como un perro, ¿qué tú vas a pensar? Si tú no tienes certeza, cosa rara. Pero yo nunca bajé mi certeza. A mi madre la quiero mucho porque siempre me tenía, mira, preso en la casa. Yo no salía. Yo en mi casa durante todo mi tiempo, cuando estaba con mi madre, que me fui de mi madre, en el 2016, yo creo que me despegué de mi madre. Me despegué de mi madre. Que vine a ser independiente, fue en el 2016. Que me mudé en Guayacana, me quedé aquí en Guayacana, en el pueblecito, no me moví de aquí. Me quedé aquí a demostrarle al pueblo que yo iba a ser Grande Liga de Guayacán, porque en Palenque no me querían. Ah, ¿que tú eres de Palenque? Claro, no niego mi tierra. Pero el problema es que el fruto yo lo vine de aquí. Yo vine a retoñar aquí. Entonces, la tierra que tú retoñas, tú no puedes pisotearla. ¿Tú sabías? A lo que te dio comida, tú no puedes pisotearla. Ah, y escúchame. Se me olvidó mencionar a una persona importante que después de mi madre... Esa es la que está. Cuando yo llegué a Guayacane, una señora llamada Juana, esa mujer fue todo. De la pensión que yo te dije que fui, cuando estaban los niños, me botaron como un perro. Era, como que te dejo una nalga, pim, pam, para afuera. Sáquenme de la pensión ya, que aquí es lo que es muchacho. Y yo, Dios mío, porque la pensión era de los jugos, yo era jefe, pero no era el dueño. Y el juez dijo, no te vayas. Yo busqué, ¿qué voy a hacer si no tengo casa? Me fui para donde él un par de días, pero no aguanté, tú sabes, porque su familia, su cosa. Y yo dije, no aguanto más. Me recibió Juan en su casa, con cuatro muchachos grandes, sin trabajar. Me recibió en su casa, dame comida y cama. Yo con 20 años. Me trató como un hijo y siempre le agradezco, siempre voy a su casa, la visito, voy y la veo.
fue una de las personas que en Guayacanes me dio la mano. Por eso nunca me he mudado de Guayacanes. Siempre estoy en Guayacanes haciendo cosas buenas. Llevé un concierto allá que Dios me lo permitió hacerlo para las personas. Y he hecho muchas cosas y seguiré haciendo si Dios me sigue ayudando. Entonces, ¿no? La lucha que pasé se la doy gracias a Dios, que no desmayé y no voy a desmayar. Sé lo que soy, sé para dónde voy y ya sé en qué pie estoy parado, porque te juro que yo no sabía en qué pie estaba parado cuando en el 2015, ni en el 2013, ni en el 2012. Como chivo sin ley, sin rumbo, pero con una sola meta. Que era firmar y llegar a Grande Liga. Y si tengo que ayudar a algún pelotero mentalmente, hablarle, yo lo ayudo siempre, hablo con ellos. Cuando voy al play, hablo con ellos, no llego hipócritamente, ah, llegó a Grande Liga. Mi hermano, dime, oye, fájate que tú vas a llegar, así, fájate. Muchos peloteros lo hago así con todo. No importa si es grande, si es chiquito, si es mediano, yo se lo digo. Hay que fajarse, hay que tener una mentalidad fuerte, hay que ser obediente, ¿me entiendes? Y qué bueno que tú me entrevistas, porque en verdad hay mucha gente que necesita oír cosas buenas, que no tiene quien se las... ¿Tú sabes? Es así. Claro. Realmente estoy sorprendido con esa historia que pasaste realmente. Es sin palabras. Es la realidad. Pero, imagínate. Claro. Vamos a... Luego de que firmaste, ¿verdad? Ya pasaste el procedimiento de las menores, como nos hablaste. Ese llamado a Grande Liga, ¿cómo fue? Pero antes de... debo saludar a mis amigos que entró al live a verte. Héctor Luna. Qué bueno. También está un agente, agente Mo 1. No, así que se llama el usuario. Y está Johan Ramírez. Mi tía Águila. Bueno, ellos son creo que son peloteros, ¿verdad? Sí. Sí, estaban conmigo jugando. También veo que Jennifer la Antigua y Lindsay Guzmán están ahí. O sea, se han tirado la historia completa. También Sandra Torres, José Ferrán. Pero ya vamos a continuar con la entrevista. Bien. Ese llamado a Grande Liga, cuando Houston te llamó, cuéntanos cómo fue todo eso. ¿Qué hiciste? ¿La emoción que te dio? ¿Esa satisfacción? Porque cumpliste tu sueño. Claro. Mi madre me decía en 2018, Framber, cuando te subas a Grande Liga, tú tienes que llamarme. Yo, mi madre, la primera que voy a llamar cuando me suba a Grande Liga este año va hacia ti. Porque yo decía que el 2018 era mi año. Yo dije, nadie me dijo. Yo dije, el 2018 voy a Grande Liga, aunque sea el último día. Y yo jugué doble A. Piché perfecto, estoy muy bien. Algunos problemitas de pelota, triple A me mandaron. Yo decía, yo quiero subir de doble A para Grande Liga. Y me fajé. Pero sí es un poco imposible porque aquí yo tenía que pasar por triple A. ¿Sabes? Con 23 años, 24, tenía que pasar por triple A. No, Valdés, tiene que pasar por triple A, que no podemos subir de aquí. Yo quiero subir de aquí a jefe. Yo decía, con respeto, yo quiero subir de doble A. Yo me voy a fajar aquí, mándeme para Grande Liga de aquí. Quiero hacer ese reto. Y no, me mandaron para AAA. Tiré dos juegos en AAA. Y cuando iba a ir para Sacramento, que es San Francisco, vamos a jugar para allá ese día, yo andaba con el mentero y me dice el mentero, Framber, yo voy para la tienda porque en cualquier momento llaman a uno para Grande Liga. Y yo, oye, ahora este. Dice el mentero, Rogelio el mentero. No, ya ahora me entero, pero vamos para el mall. Vamos para allá, yo no tengo cuarto, pero vamos para allá. Me subí de doble A cobrando sus 300 al mes, a la quincena. ¿Qué voy a tener yo para comprarme un polochecito, una camisita? Yo, vamos para allá. Me voy para el mall y compro sus cosas bien lindas, su camisita, pues, porque yo en triple A, eso es un timbrazo.
¿sabes? Yo nunca voy a pensar que me van a subir en ese momento. Porque cuando tú más esperas las cosas, es cuando menos llegan. Cuando tú dices que esto, no. El trabajo es que te llaman de una vez. Muchos que se sientan decir, yo estoy en AAA, llegó para que me llamen. No, subiéndome para AAA, seguí yo trabajando, como un león. Yo voy para el mall, y yo me entero. Estaba para el mall, me fui para el mall. Esa noche, yo voy a pichar el otro día contra Sacramento, que era San Francisco, Tenía un par de amigos míos ahí, incluso. Y dije, bueno, voy a ver a fulano ahí, voy a ver a Fioqueta, de que lo vea, los saludos y todo. Estamos ahí, mi madre me llama, Framber, yo siento como que hay algo bueno. Y yo, ¿verdad, mi madre? Bueno, si tú eres que sabe, me llama la mujer mía. Framber, yo me soñé anoche como gozando, como así. Y yo, ¿verdad? Sí, yo, bueno, nadie sabe, yo estoy pichando bien. Pero no pensé en Grandes Ligas, te juro, mírame, que yo no dije, no, para Grandes Ligas, no, pensé que... No pagaste el juego el otro día. El juego es una alegría. Y yo, bueno, yo voy a pichar mañana, voy a pedir que todo salga bien. Me fui a trabajar para el gimnasio ese día, porque yo trabajo un día antes. Siempre doy mi corridita, mi cosita. Y primera y última vez, que veo que ese número me llama. Y yo, Jordan Álvarez, yo dormía con Jordan Álvarez en la habitación, dormíamos juntos. Ese día dormimos juntos. Yo, Álvarez, ¿quién es que me está llamando? Dice Álvarez, Burel, porque me decían el Burel. Moncho, el Burel. El Burel, porque aquí se come pecado, y si hay un pecado que se llama Burel y me gusta. Y yo siempre, Burel, compra el Burel. El Burel me decía. O el Chupén. Y yo, dice Álvarez, Burel, cuidado. ¿Y quién se está llamando? Y yo, Burel. Se cortó la... Yo dije, yo voy a contestar. No se estaba escuchando, ¿tú sabías? Sí, está bien. Okay. El manager. Digo yo, como pavo guapo que estaba en AAA, no tengo ya eso, profesionalidad que uno necesita cuando habla. Digo, claro, ¿qué es lo que quiere? Digo, claro, ¿qué quiere que me habla? Dice el manager, oye, esa falta de respeto. ¿Cómo tú le vas a tu manager? Y yo, dime, Ronnie, ¿cómo tú estás? Me da el manager de AAA. Digo yo, me quito el teléfono y yo digo, Álvarez, ¿me está llamando el manager? Dice Álvarez, ¿cómo? Se paró escuchándome, yo pongo el cabo. Dime, ¿qué es lo que pasa? Oye, man, tú estás ready para pichar en Grandes Ligas. Y yo, pero ahora me viste. Tú sabes, yo le dan su mareo a uno para que uno se emocione. Digo yo, para hoy mismo estoy ready. Lo digo en checha porque sé que los managers hablan con uno y conversan un día antes y cosas. Digo, para hoy mismo estoy ready. Dice, ¿tú estás seguro? ¿Tú crees que tú estás ready para pichar esta semana en Grandes Ligas? Y yo, pero venga acá, mi mamá, no relajes conmigo. Dice, recoge tu ropa que está mañana para Grandes Ligas, muchacho. Duerme. Eso fue de ver la noche entera. ¿Sabes que yo no dormí? Yo digo, llamé a mi mamá corriendo, llamé a Andy Mota, llamé a Isamal, llamé a cientos gente de mi contacto, a todito lo llamé. A todo. Yo dije, mi mamá y yo le llamé como 10 veces. Eran como las 2 de la mañana. Y llamen, porque no voy a llamar a nadie hasta que no llame a mi mamá. Y dije a mi mamá, yo me llamé primero. Tú me tienes asustado, va a romper ese control. A mi madre que voy a llamar y esperé un par de minutos, mi madre no le contestó, un par de minutos. Mi madre contestó, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te da? Mi madre, agárrate, ¿qué pasa? Me subió para Grandes Ligas esa mujer, muchacho. ¡Ay, Dios mío! Oye, en ese patio donde están a todo el mundo. Ay, hermano, ¿tú sabes lo que dura 5 años filmando en todo el equipo, votaste, rechazaste? Porque no voy a decir que hay peloteros que han pasado lucha, han pasado trabajo, lo han lesionado, han pasado dificultades duras, pero yo pienso, no por dármela, que yo fui uno de los peloteros, que de 10, yo fui un número 9 que pasó
que pasó la real dificultad, situación fuerte. Y cuando yo llegué a la liga, yo míralo ahí, ya soy grande liga. Llamé a la madre mía, eso fue una alegría. Yo sentí a mi madre como que fue que le nacieron, como que fue que sus hijos ya, oye, increíble. Una alegría, cuando tú sientes que familiar, tú te sientes regocijado. Mira, hay una pregunta interesante que hace Julián Padilla. Ese es el padre mío. ¿Cuál ha sido la injusticia más grande que has vivido o visto en el béisbol? La injusticia más grande. O sea, para mí, porque hay mucha gente que se halla en una más que otra. Claro. Yo no puedo decidir por la que tú pienses, yo no puedo decidir, mira, Trampel, la injusticia mía para mí fue esta, y esta yo no voy a decir, esa también fue para mí, no. Para mí, una de las injusticias que me afectó, no, que me hizo sentir tan triste siempre, fue, bueno, o sea, hay varias, pero yo voy a decir una que yo sienta más adecuada, ¿sabes? Una de las injusticias más fuertes fue cuando es que tanta hoy, que son muchas y no sé cómo explicártelo. Tú sabes. O sea, yo lloré tanto. No te voy a decir injusticia, pero lloré tanto cuando yo quería pichar en esos playoffs. Oye, yo lloré de 9 años, 18, 19 he llorado. Después pregunté a mi mujer, a la madre mía, llorando, yo viendo los juegos así. Llorando así, Dios mío, yo quería jugar playoff. Dios mío, ¿por qué yo no jugué playoff 2018, 2019? Solo que un hombre llorando, yo lloré todos los juegos. No rencor, no, yo quería jugar. Yo me sentaba en los juegos con la familia y yo dije, yo quiero jugar. Y Samara y Framber, tranquilo, mi mujer, mi amor. Tranquilo, que todo pase, Dios mío. ¿Y qué fue lo que pasó? No jugué playoff. No jugué playoff. No me la jugué playoff. Porque tú sabes lo que tú trajiste una meta y después que estés ahí, como que de repente tú ya tengas ese biberón lleno de leche y que tú hagas así y de repente se va a hacer y se te caiga. Y tú dices, ¿qué pasó? Pero me sentí, oye, destruido. Por eso llegué con tanta fuerza, con tanto ánimo de jugar pelota este año, tanto deseo. Porque hay gente que se le ve el deseo cuando no tienen algo que quieren. Dicen, no voy a jugar, no voy a hacer esto, van así. Yo no, yo fui así, más fuerte. Y dije, este 2020 voy a jugar, si se juega, pues voy a jugar, creo. Porque en verdad yo lloré mucho. Me dolió no participar en los playoffs de mi equipo. Me dolió, mírame, como si me quitaran un hijo. Me dolió, pero nada, todo obra para bien, oye, nada obra para mal, al que cree en Dios, todas las cosas le obran para bien, y yo creo en Dios, confío en Dios, y mi certeza es más grande que la duda, que lo que pueda venir, y lo he demostrado con los hechos, ¿sabes? Lo he demostrado con una sola, y eso fue una de las cosas que me dolió en mi vida, que la tengo ahí, en 2019 no se me olvida, jamás. ¿Tú crees que tú estás listo para participar en el Clásico Mundial? Sí. ¿Sabes qué yo dije? Que eso es para los muchachos que están rankeados, para esos tigres que están por ahí dándose las cosas, que... No, yo me evalué. Y dije, por lo menos, yo estoy ready. Porque tú sabes que ya buscan a la gente que han tenido 3 años en Grandes Ligas, que han estado laqueados, que han estado aquello. Yo, este que está aquí, me siento más que ready para jugar. Yo me siento. Lo digo y lo demuestro. Me siento ready, preparado para jugarlo. Sí, porque ahora que yo lo pienso, hay pocos zurdos dominicanos en Grandes Ligas ahora mismo. Y tú eres uno de ellos. Claro, yo creo, yo sé que en la vida, en el béisbol, cuando tú te confías, hay desliz, hay momentos malos. Hay momentos que tú, a veces, cuando quieras marcarlo con toda la mano, se te rebala. ¿Entiendes? Y yo en verdad tuve algunos desliz jugando, fallé, jugué a veces no adecuado. ¿Me entiendes? Cosas del béisbol.
pero yo me siento preparado y confío en mí, en mi brazo y en mi cualidad, primeramente en Dios, para jugar. Yo me siento un zurdo especial, yo me siento. Porque primero tú tienes que creer en ti, ¿entiendes? En lo que tú eres. Pero yo me siento preparado. Disculpa, Samuel. Quedan 25 segundos para el live. Vamos a finalizarlo. Iniciar otro para concluir la entrevista. Que de hecho está muy buena. Sigan en sintonía. Sigan en sintonía. No, no, hay que esperar que se termine. Porque si salgo, se pierde. Tú sabes que lo vamos a grabar. Ya quedan 5 segundos. Y ahí va. Seguimos con esta tremenda entrevista en Deportes en Casa con Chamber Valdez.